Hola, ¿cómo están? Pues aquí, disponiéndome a borrar el Tapatío Plus. Va a ser una aventura chida, padre, épica, ya que vamos a recorrer las calles de esta hermosa y preciosa ciudad de Guadalajara. Entonces, los invito a recorrerlo junto conmigo. Estoy a punto de comprar los boletos. 130 pesos mexicanos. Pues ya, estamos aquí listos para embarcarnos en otra aventura, la cual les invito a disfrutarla junto conmigo. Chao, ¿listos? ¡Vamos a darle! Parques rojos. Son dos parques, uno frente al otro. Se les conoce como rojos por el color de su suelo. Centro Magno tiene la mayor cantidad de salas de cine de la ciudad. Los arcos de Guadalajara fueron hechos en 1942, miden 18 metros de alto y 8 metros de largo cada uno. Representan la entrada o la salida de la ciudad de Guadalajara. La Minerva representa a la diosa romana de la sabiduría, también conocida en la mitología griega como Atenea. La fuente mide 74 metros de diámetro y en medio se encuentra este monumento. A su lado tiene la leyenda: justicia, sabiduría y fortaleza custodian esta leal ciudad. Hotel Riu es el segundo edificio más grande del país. Tiene 44 pisos, más de 500 habitaciones y mide 215 metros de alto desde la planta baja hasta la antena. Puente Matute Remus. Tiene 6 carriles, por él pasan diariamente 200.000 vehículos, mide 930 metros de largo, es el único puente atirantado de América por el cual no pasa ninguna superficie de agua. Arcos del Milenio o del Tercer Milenio. Se empezaron a construir en 1999 y están inconclusos, pues faltan dos. Están hechos de acero, miden 52 metros de altura y son obras del famoso escultor Sebastián.
monumento a los niños héroes. Tiene una columna de 50 metros de cantera rosada. En la parte más alta se encuentra una estatua femenina, la cual simboliza a la patria. Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento. Es uno de los templos más hermosos de la ciudad. Este es de estilo neogótico. Hey, hola, ¿qué tal? Pues ya estoy aquí descansando un poquito para luego tomar el siguiente bus a otra nueva aventura rumbo a Zapopan. Pero pues como todo ser humano tengo que comer y bueno. Y bueno, pues esta es la comida. Quesita de pollo, muy jugosa, muy rica, unas papitas y una hamburguesa de la Suprema. Refresco de cola y un rico puré de papa. Lo saben. Mi veredicto, la mejor comida callejera de la comarca. Efectivamente, para chuparse los dedos. Bueno, pues aquí comienza la segunda parte de la aventura. Sí, ahora vamos rumbo al municipio de Zapopan. Pues prácticamente está pegado aquí a Guadalajara. Es parte de la zona urbana. Y pues vamos a conocer un poquito de este lugar. Los turistas muy alegres, están muy felices. Y qué padre, no sé de dónde sean. Creo que son sudamericanos. Y bueno. Pues es que aquí a esta ciudad viene gente de, a veces mi abuela de Santa María, de todo el mundo, de muchos lugares. Mira, ya nos están saludando, hay que saludarlos. Y bueno, nos vemos, gente guapa. ¡Vamos a darle! La moda talibana, no manches, es que la necesidad de la madre, muchos inventos, no cae sino, y este se está haciendo un calor de perro, que fácil está unos 30, y pues bueno, ya me mojé la cabeza, me puse esta chiva y pues me veo un poco así medio, ¿sabes cómo? Pero no sé, contarle un poquito de calor.
Plaza de las Américas Juan Pablo II. Antes se llamaba Plaza de la Constitución. En la parte sur hay 29 astas que representan a los países de América continental, de ahí el nombre de Plaza de las Américas. Y Juan Pablo II, porque en 1979 este papa visitó el lugar. Basílica Nuestra Señora de Zapopan. Es un templo franciscano el cual alberga la imagen de la Virgen de Zapopan. Esta iglesia se empezó a construir en 1689. En 1979 fue visitada por el Papa Juan Pablo II. Cada año, el día 12 de octubre, se celebra la famosa romería, festividad religiosa donde viene gente de todo México, así como del extranjero, recibiendo en un solo día hasta 2 millones de visitantes. Línea 3 del Tren Ligero o Suburbano de Guadalajara. Es una obra en construcción. Su vía tiene 21.5 kilómetros de largo. Hay 18 estaciones. Se pretende que esta obra esté concluida a finales del 2018. Arcos de Zapopan. Estos arcos de piedra son la entrada a una zona turística llena de restaurantes, bares, cafeterías, tiendas de souvenirs, artesanías y dulces típicos de la región.